positions, whirling in my heart, and my vision, a recession, has never been this hard. I got wasted when I tasted the sweetness of your lips. We're not ready, we're unsteady, I'm stuck inside your grip. I'm going down, down, down like a waterfall. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Qué rico que pueden acompañarme en el día de hoy. Y quiero compartirles una manualidad decorativa que estoy haciendo ahorita en cuarentena para divertirme, para entretenerme. Pero antes también quiero mostrarles dos decoraciones que hice antes de la cuarentena. Así que quédate viendo el video. Bienvenido si eres nuevo, suscríbete. También recuerden que tengo otro canal que se llama Savvy Sandy Vlogs. Los invito por allá. Así que vamos a comenzar. Primero, mini lamparitas de cristal. Usaré dos portavelas o candelabros de cristal de la tienda del Dollar Tree, unos vasos pequeños, pinturas en aerosol de dos colores o también puedes usar alguna pintura acrílica. Comenzaré pintando los dos vasecitas o candelabros de cristal de color dorada. Esta es una pintura que trae como un glitter, una brillantina ya, pero tú puedes igualmente pintarlo con la pintura de acrílico y después echarle la brillantina. Ahora voy a pintar los dos vasitos de un color rosa muy clarito. Esta es una pintura de aerosol de la marca Behr. Esta pintura pega en vidrio, plástico, metal, por eso asegúrate de comprar pinturas que peguen en todo. Esperé como una hora y le di otra capa y mira qué hermosas quedaron con la terminación brillante. Y también los candelabros en color dorado, brillante, bonitos. Ahora vamos a usar un pegamento que pegue el vidrio. Yo uso siempre el E6000, pero como yo sé que no lo pueden encontrar en todos los países, investiga en alguna ferretería, algún lugar donde vendan vidrio o espejos y allí te podrán informar mejor qué pegamento puedes usar para pegar vidrio. Sin embargo, puedes usar la silicona caliente. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es pegárselo al vasito por debajo y mira, ya queda la formita como si fuera una pequeña lamparita muy bonita. Si tú lo pegas con la silicona caliente, el trabajo no te va a durar tanto tiempo. Ese es el único problema, que se puede despegar fácilmente y tienes que tener mucho cuidado. Déjalo secar al menos 24 horas. Mira qué lindas quedan y ya le puedes poner una velita eléctrica o si quieres cualquier velita real, se te va a ver muy bonito. Has never been this close, and no matter if I'd rather just lock myself indoors. I'm righteous. Segundo jarrón estilo vintage. Para esta idea vamos a usar este jarrón tipo ginger jar. Estos jarrones se están usando muchísimo ahora en este último año. Este jarrón es de mi mami y ella en realidad quería cambiarle el look. Así que vamos a usar vinagre blanco, una botellita en aerosol y pintura metálica de color dorada. Entonces asegúrate de poner la mitad de vinagre y la mitad de agua. No pongas el vinagre puro porque si no se te va a oscurecer el color que tú pongas. Vamos a comenzar poniendo el vinagre adentro. Si tú quieres la terminación como cromada, como brillante, entonces hazlo por dentro. Mira, esto es súper fácil de hacer. Le roceas un poquitico el vinagre, después vas a rociar la pintura. Si tú quieres, con un papelito toalla le vas quitando las gotas, por si quieres darle la terminación todavía aún más rústica, o si no, lo puedes dejar así. Mira qué lindo. Vas a ir moviendo el jarrón como para que el vinagre vaya corriendo y te queden como más venas, como más gotas, y queda muy bonito. También le voy a hacer exactamente lo mismo en la parte de la tapa, el vinagre y después la pintura. O si no, también lo que puedes hacer, que es lo que queremos hacer, darle un estilo como avejentado, como viejito, como más acabado,
Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero por la parte de afuera del jarrón. Le ponemos el vinagre, dejamos correr las gotas, ponemos la pintura en aerosol y nos va a quedar la terminación igual, pero opaca. En realidad, esta terminación se la puedes dar a cualquier tipo de figura o de vidrio. Y mira qué hermoso quedó. Yo aquí le voy a hacer una toma más cerca para que ustedes aprecien cómo fue que quedó. Tercero, jarrón imitación mosaico de espejos. Usaré este jarrón de vidrio que ya lo tenía, pegamento o resistol, pintura acrílica metálica plateada o si no pueden usar pintura en aerosol con la terminación de espejo. También usaré cáscaras de huevo que estén limpias, desinfectadas y secas. Las puedes desinfectar con unas goticas de cloro. Usaré también esta masilla que es como un foamy moldeable. Esta es para los niños hacer figuras, es muy fácil de trabajar, pero la puedes encontrar en Hobby Lobby, en Michaels o si no en Walmart. Lo primero que voy a hacer es pintar las cáscaras de huevo. Yo estoy usando la pintura de aerosol porque se me hizo un poco más fácil, pero tú puedes usar igual la pintura en acrílico. Y entonces aquí la idea es que pintemos muy bien cada cascarita, que quede de un solo color. Lo quise pintar de este color porque quería darle la terminación muy parecida al espejo, que quedara como si fuera un mosaico de espejos. Así es de que vamos a sacar la masilla, pedacitos pequeños, y vamos a hacerle como un tipo de bolita. Vamos a amasarla. Esta masilla me encanta porque es muy fácil de trabajar. Ya después con un rodillo la van a aplastar bien o puedes usar una botella, lo que tú tengas por ahí a la mano. Enseguida, usando un pincel, le puse pegamento blanco para así poderla pegar en el jarrón. Yo empecé poniéndolo desde la parte de arriba, que cubriera bien la boquilla. Y ya después lo pueden ir aplastando con el mismo rodillo para que quede bien pegado. Enseguida empecé a partir los pedacitos de cáscaras de huevo para poder así empezarlo a poner encima de la masilla, pero primero le iba poniendo pegamento y ya después lo empezaba a poner dejando un poquitico de espacio, así como cuando uno trabaja con el espejo, que va poniendo los espejitos y dejándoles los espacios. Pero con la cáscara de huevo me pareció muy fácil porque puede ir uno cortando los pedacitos que necesites en forma de triángulo o de cuadritos y es mucho más fácil. Ya una vez que acabé esa parte, volví a hacerle lo mismo, a aplanar la masilla y a ponerla, pero la corté con un cuchillo. Esto es muy fácil de cortar para poderla que me quedara como más exacta y también hice un pedazo más grande. Igual le puse pegamento, la acomodé lo mejor que pude. Esta masilla, por eso les digo que es muy fácil trabajar con eso. Entonces ya la parte del borde para unirlo con la otra, solamente lo empujé un poquitico, lo pellizqué así para que quedara un poquitico más parejo. Te puedes ayudar del rodillo para que la aplanes bien y que no se vea tanto la unión. Y también acabas de aplanar todo el resto de la masilla hacia el vidrio para que quede completamente pegado. Y ya en la parte de la unión empiezas a ponerle los pedacitos de cáscaras de huevo para que no se vaya a ver así como la raya, la unión entre una masilla y otra. Y así sucesivamente hasta que llenes completamente el jarrón. O si no, tú también le puedes dar una figura al jarrón. No tienes que llenar todo el jarrón, sino que puedes dejar unas partes sin la masilla y sin las cáscaras de huevo. También te queda muy bonito. En realidad, amigos, es una manualidad que te puede relajar, te entretienes. La pasé una tarde haciéndola. Puedes escuchar alguna música o poner algún video e irla haciendo y te vas a entretener un buen rato. Y al final te va a dar un resultado muy lindo, porque también lo que hice fue al final
dejarle un pedacito como un semicírculo a la parte del jarrón, como para ponerle una vela adentro y que quedara también no solamente jarrón para flores, sino que quedara un jarrón que fuera como una lámpara también, y así poderla usar también como para una lucecita. También, amigos, lo que hice fue ponerle un barniz al final para que lo protegiera. Tú le puedes poner en matte page o le puedes poner también algo para que lo proteja brillante y lo puedas mojar y lavar. Otra cosa que puedes ponerle es algún adorno, algún cordoncito en el mismo color, en el borde o también en el borde de la parte que hayas dejado sin nada. Se te va a ver muy bonito también. Bueno, amigos, espero que te hayan gustado las ideas. Busquemos cositas con las que podamos trabajar en casa. Así es de que besitos a todos. Gracias por ver el video. Gracias por estar aquí en mi canal. Así es de que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Whirling in my heart, and my vision, a recession, has never been this hard. I got wasted when I tasted the sweetness of your lips. We're not ready, we're unsteady.